El secreto de los incas. Altos Andes del Perú, donde gran parte de esta película ha sido rodada, los descendientes de los incas han buscado durante siglos el símbolo de su glorioso pasado. Un fabuloso disco dorado con joyas incrustadas. Pero también lo buscan otros a los que solo les interesa el oro. Sí, no se quiere apartar. Esto me ocurre siempre. Y a mí también. ¡Alimni! ¡Burro! ¡Burro! Sí, sí. Vaya, ¿falta mucho para Cuzco? Sí, a Cuzco. Una hora. Oh. Antes hay que poner gasolina. ¿Todos los ferrocarriles del Perú tienen que ir tan deprisa? Pues intentamos llevarla a Cuzco a tiempo para que coja su avión. Descuide. Jamás hemos perdido un turista. Sigue. Rogamos que los pasajeros con destino a Lima entreguen sus pasajes lo antes posible. Vamos. Rogamos que los pasajeros con destino a Lima entreguen sus pasajes lo antes posible. Bueno, aquí es donde le dejo. Espero que le haya gustado su visita a Cuzco, la ciudad de la luz. Si alguna vez va a Detroit... Ya sé, señor Potter, iré a cenar con usted. Gracias. Bien. Ha sido muy, muy agradable. Me ha gustado muchísimo el viaje. Si se está preguntando cómo me va a pagar sin ofenderme, señorita Morris, olvídelo. Saque el fajo y empiece a contar sin miedo. No es usted precisamente tímido, ¿verdad? Con el dinero no, el dinero canta y me encanta la música. A la mayoría de los hombres no les gusta aceptar dinero de las mujeres. Es de la mejor clase, el más difícil de obtener y siempre huele muy bien. Rogamos que los pasajeros con destino a Lima entreguen sus pasajes lo antes posible. All passengers boarding Lima flight please have ticket checked as soon as possible. Está bien, lo comprobaré. Charlie, ¿hay algún turista en el avión que llega? No lo he comprobado aún. Te buscaba Ed Morgan. Entonces será un día completo.
El señor y la señora Winston de Boston. Y el señor y la señora Richmond de San Luis. Muy bien. ¿Se espera algún avión particular? No. Siempre pregunta si se espera algún avión particular y la respuesta siempre es no. Algún día la respuesta será sí. ¿Y qué? Supongamos que llega alguno. Que quede entre nosotros, lo robaré. Tú y tu sentido del humor. No está mal. ¿Dónde dijo Morgan que estaría? En el Prado. Deberías apartarte de ese tipo. Me gusta estar con Morgan. Hace que me sienta honrado. Será mejor que vaya por mis pichones mientras aún tienen plumas. Se ruega que los pasajeros en tránsito pasen el control de equipaje. ¡Guía! ¡Guía! ¿Quiere guía, señor? Richmond, señor Winston, señor. Vamos, están conmigo. Muy bien, señor. Bienvenidos a Cuzco, la ciudad de la luz. Soy Harry Steele. La línea aérea me ha pedido que les enseñe la ciudad. Son 100 soles al día cada uno. No nos habían dicho nada. Se lo estoy diciendo ahora, amigo. ¿Es su equipaje? Sí. Muchacho, lleva estas maletas al hotel. ¿Vamos, cariño? Sí, vamos. Eres muy alto. ¿Es divertido guiar a la gente? Depende de dónde quieran ir. Yo no quisiera perderme nada. Veré lo que puedo hacer. Espero no ponerme enfermo. Apenas puedo respirar. Es la altitud. Aquí estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tómeselo con calma. Eso es un buen consejo. Le gustará Cuzco. Primero iremos al hotel a asearnos. Nos veremos allí, señor... Llámeme Harry. Bien. ¿Dónde estará si de pronto queremos algo? Justo detrás de su puerta. Magnífico servicio. Jamás he tenido reclamaciones. Al hotel. Cariño, creo que deberías dormir al llegar al hotel. Una larga siesta. ¿Está Morgan aquí? Sí, señor. Te he estado buscando. Eso he oído. Tengo un asunto para ti, Harry. ¿Hay dinero? ¿Cuánto? Entérate tú y me das la mitad. Me fío de ti. Estoy emocionado. Es una chica, europea, húngara creo, rumana por el apellido. Necesita ayuda. ¿De qué clase? No quiero conocer los detalles, eso es asunto tuyo. No he visto a la chica y no la quiero ver. ¿Y si me meto en algún lío, ni siquiera me conoces? ¿Dónde está? Llegará hoy de La Paz. En un camión. Nadie viaja en un camión a menos que intente evitar el control de la frontera. Vive y deja vivir. Yo no hago preguntas. Nos veremos. Hay otra cosa. Ajá. No creía que me hicieras venir hasta aquí para algo que me podías haber dicho por teléfono. He oído cosas. He oído que el Museo Arqueológico acaba de adquirir una nueva pieza. Una gran talla en piedra. Inca. Muy interesante. Ya lo creo. He oído que un indio llamado Unca encontró la talla. Y le falta un canto. ¿Sí? He oído que no encuentran el canto. Y he oído que Unca le ha comprado a su mujer 50 metros de seda y unos zapatos. Tienes el oído fino, te enteras de todo. Solo he querido mencionarlo por si me querías decir alguna cosa. No se me ocurre nada. ¿Podrías tener alguna idea? Pienso muy despacio, yo no contaría con ello. Sé que no le ocultarías nada a tu viejo amigo Ed Morgan. Sigue pensando así. Thank you.
¿Quién te ha enviado? Habla o te arrojo de cabeza por la ventana. Ha sido Ed Morgan, ¿verdad? Lo imaginaba. Sea lo que te ha dado por el trabajo no vale la pena. Y yo solo tenía que asustarle. ¿Asustarme? Me has puesto nervioso. ¿Esto es un trabajo para ti o un pasatiempo? No quiero complicaciones. Morgan dijo que le matara, solo que le disparara y me largara deprisa. Me dio 500 soles. Enséñamelos. Es mi dinero. Ya no lo es. Fallaste. Ahora escucha. No me gusta tu cara. Si la vuelvo a ver, te la cambiaré. Sí. ¡No! ¡El rifle! ¡El rifle! ¿Quién pagará el rifle? Me acaba de ocurrir una cosa curiosa, Ed. Y he querido bajar a decírtelo. No te pongas duro, te lo advierto. No puedo moverme muy deprisa, pero tengo amigos que sí lo harán. Los necesitarás enseguida si no hablas claro. ¿Qué quieres saber, Harry? Ese amigo tuyo con el rifle. ¿Por qué te pones nervioso? Pude haber enviado un tirador mejor. ¿Lo sabes? ¿He de darte las gracias por eso, cerdo? Mide tus palabras. Mídelas tú. Todo un tipo. ¿Verdad, amigo? Grande, atractivo, lo tienes todo. Y yo, viejo, cansado y gordo. ¿Crees que eso es todo lo que soy? Eres más grande de lo que pareces. Se te ha quedado la ropa pequeña. Una vez fui como tú. Vine aquí para darles una lección. Un millón rápido y a casita. Llevo 14 años esperando una pista de ese tesoro inca. ¿Y eso qué me importa a mí? No me engañas. Tú tienes esa piedra. La que dice donde Manco enterró el sol. Yo estaba muy cerca de ti. La tienes. Sabes dónde está. Y necesitas un socio. Tal vez tuviste algo alguna vez, Ed. Pero ya no. No te necesito. Ya solo eres un miserable despojo. Tal vez tuve suerte y me enteré de algo. Tal vez sea algo que valga la pena. Pero a ti no te importa. Olvídalo. Conozco un tirador mejor que el que te envié. La próxima vez que me envíes a alguien con un rifle, lo traeré aquí y te lo meteré por la nariz. Ah, oh, no te enfades. Recuerda lo que he dicho. Un momento. ¿Qué hay de ese trabajo que te he preparado? Esa chica. Eres todo un tipo, ¿eh? ¿Hicimos un trato? ¿Es que realmente hay una chica? Te lo dije. Llegará en un camión. ¿A dónde va? Al hotel del turista. ¿Lo ve? Oh, gracias. De nada. Aquí tenemos la magnífica catedral de Cuzco, donde está la famosa campana María Angola, cuyos tañidos pueden oírse a una distancia de 7 kilómetros. El edificio también es famoso por los tesoros artísticos que contiene, entre ellos un lienzo que se atribuye a Van Dyck. Síganme, por favor. Este edificio fue construido por los primeros sacerdotes españoles en 1595. Soportó dos terremotos importantes. Ahora, si tienen la bondad de pasar por aquí.
Hola, Harry. ¿Qué tal? Continúe. ¿Quiere, señor Fernández? Llevo todo el día con ellos. Creo que les gustará la ruta número 3. Oh, sí, sí. Bienvenidos, señores. Estos cuchillos de bronce se crearon con fines quirúrgicos, lo que nos da una idea de una civilización avanzada. Es más, recientemente dos cirujanos peruanos realizaron una operación utilizando los mismos cuchillos que empleaban los incas para la cirugía craneal. Y tuvieron mucho éxito. Estos tejidos se consideran de los mejores del mundo, incluyendo los más perfectos de Egipto. Muchos de los grandes descubrimientos son pura coincidencia. Un nativo cambia el secreto de una ciudad oculta por un vaso de licor. Un niño va en busca de una oveja extraviada en una ladera y encuentra la piedra Rosetta. La tierra tiembla como hizo en 1950 y revela una habitación secreta. Y tenemos en las manos un mapa de piedra mostrando el camino hasta las tumbas de los gobernantes de Machu Picchu y Cuzco. Por aquí. Vemos una hermosa colección de tarros, bandejas y platos de distintas formas y variadas decoraciones. Me recuerda a mi madre. Su madre es muy bonita. Este estuche contiene una interesante variedad. ¿Está pensando cambiar de caballo a media carrera? Que contrastan con las... ¿No lo haría usted? Empleadas por las vírgenes del sol. Estas enormes vasijas, llamadas aríbalos, por su similitud con las griegas, se utilizaban para preparar chicha. Esta se encontró en 1915 en una tumba a las afueras de Cuzco. Y ahora verán la joya más preciada que tenemos. Oh, ¡es precioso! ¡Magnífico! ¡Qué maravilla! Hay $1,000,000 a su alcance. Creí que ya no quería hablar más, señor Steele. No de este tema. ¿De dónde proviene? La reliquia mayor fue un regalo del gran conquistador español Pizarro. Este pequeño sol es puramente inca. Un sol como ese, pero el doble de grande, fue robado del templo del sol inca hace casi 4 siglos. Tenía 119 diamantes puros, 243 piedras preciosas y pesaba casi 14 kilos de oro puro. Nunca se encontró. Dice una leyenda que el imperio inca fue destruido por los dioses cuando desapareció el sol. Los indios creen que se restaurará su imperio si encuentran su sol sagrado, el hermano mayor de este. ¿Realmente existe ese sol en alguna parte? Pues, si no es así, los arqueólogos han cavado medio Perú solo para ver viejas ruinas y momias. Valía la pena verlo. Por supuesto que sí. Jamás había visto una cosa como... Hola, Luis. Hola, Harry. Buenas noches. Buenas noches, señor Winston. Señora Winston. Buenas noches. Hemos pensado conocer la vida nocturna. Quizá nos pueda ayudar. Pues no hay gran cosa. Un baile nativo tal vez les interese. Parece emocionante. Oh, lo es. Ni yo mismo puedo soportar tanta emoción. Venga, vayan aquí, el Prado. Busquen a un hombre llamado Ed Morgan. Él procurará que se diviertan. Ed Morgan. ¿Es amigo suyo? Pero no le preste dinero. Oh. Pensamos que usted nos acompañaría. Me espera una chica. Oh, no queremos inmiscuirnos en su vida privada. No lo permitiría. Gracias, Harry. Hasta mañana. Que se diviertan. Señor, la 417, por favor. Por favor, ¿puede ayudarme? ¿Dónde está el señor Harry Steele? En la barra. Gracias. Señor Steele, Harry Steele. ¿Realmente importa el nombre? Sí, porque yo me llamo Steele y soy más fuerte que tú. Bueno, yo... Debió quedarse por el museo esta tarde. No sabía quién era. Ahora ya lo sabe. Llamé al señor Morgan. Dijo que usted me ayudaría.
El señor Morgan dice muchas cosas. ¿Cómo supo dónde encontrarle? Me envió Nina Costa, del Club Granada en La Paz. Trabajé para ella. Bailando. El club habrá cambiado su política. Yo solo bailo, señor Steele. Llámame Harry. ¿Desea tomar algo la señorita? Puedes pedir lo que quieras. Oh, gracias. Un pisco sour en vaso largo. Un pisco sour doble. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena Antonescu. El señor Morgan dijo que eras europea, pero no dijo de dónde. No tiene importancia. Desde luego. ¿Cómo saliste por debajo de la cerca? Ilegalmente, sí. Debió ser duro. Han estado intentando capturarme desde entonces. 6 soles. Son 6 soles. No soy rico, ¿sabes? Cuéntame, ¿qué te pasa? Quiero entrar en los Estados Unidos. ¿Por qué no me pides algo fácil como un asesinato o un cargamento de penicilina? Oiga, lo único que deseo es ir al norte. Si puedo llegar a México, estaré más cerca de los Estados Unidos. Incluso eso podría tardar un poco. ¿Me ayudarás? Ya veremos. ¿Cómo has cruzado la frontera de Bolivia? Crucé por el lago Titicaca. ¿Y mostraste una sonrisa a los guardias en lugar de documentos? No tengo documentos. ¿Alguna razón en particular para haber salido de La Paz? La policía. Ningún medio visible de trabajo. Necesitan gafas. Pídenos otra copa. He estado ahorrando. Gracias. Diga. Bien. Luis, llévalos a la mesa, por favor. Muy bien, Harry. Por aquí. Me llamaba Morgan. Hay un informe acerca de ti en La Paz. Al parecer eres una mercancía caliente. Debo ir al norte. Conozco a un hombre que puede introducirte en el Ecuador, pero tiene costumbres muy caras. Con tu ayuda, seguro que todo saldrá bien. Yo tampoco soy barato. Sé que puedo contar contigo. Quizá no me has entendido. ¿Cuánto dinero tienes? Unos $50. Con eso no arreglas nada. Pero es todo el dinero que tengo. Eso no es dinero. Son propinas. Me costaría mucho más solo poder hablar con ese tipo. Lo siento, pero las ruedas no giran por 50 pavos. No me ayudarás. No soy tu padre. Es una buena actuación. Pero que muy buena. Siempre da resultado. He visto llorar a tantas mujeres que ya no me impresiona. He conseguido una habitación. Es todo lo que puedo hacer por ti, a menos que quieras una visita turística por Cuzco. Te podrás quedar un par de días, por lo menos. Gracias, pero es inútil. Él vendrá por mí. ¿Quién? El cónsul rumano. Fue a La Paz a buscarme. Harán lo que sea para recuperar a una refugiada de detrás del telón de acero. Me seguirá. Pues no hay ningún vuelo regular hasta el viernes.
Él pilota su propio avión. ¿Pilota su propio avión? ¿Ese tipo de la embajada? ¿Grande o pequeño? Pequeño, creo. ¿Por qué? Es un pasatiempo mío. Aviones. ¿Dices que está en La Paz? ¿Cómo se llama? Marco. Antón Marco. Anda, vete a descansar. Nos veremos luego. ¿La Paz? Sí, señor Marcú, por favor. En el Hotel Los Arcos, probablemente. Sí, Marcú. Hola, señor Marcú. Le llamo desde Cuzco. Sí, me llamo Steele. Harry Steele. ¿Qué quieres? Dejaste la llave en la cerradura. Pensé que querías compañía. No. Por lo menos podrías decir tal vez. He dicho no. He venido a decirte algo. Y no te gustará. La policía. ¿Saben dónde estoy? Peor aún. Lo sabe Marcú. ¿Cómo ha podido averiguarlo? Oh, algún zoquete se lo habrá dicho. Espera, no tan deprisa. No puede llegar hasta mañana. Además, cuando llegue, quiero que estés aquí. La verdad, empiezas a preocuparme, señor Steele. Discúlpame, pero sospecho algo sucio. Nadie se fía de mí. Marcú, ¿por qué es importante para ti? Porque vendrá en avión. Un bonito avión privado. A por mí, para llevarme si estoy aquí. Ah, supongo que tendré que ser sincero contigo. Sería un bonito gesto. Odio decir la verdad. Pero quiero ese avión. Lo quiero tanto que ya puedo saborearlo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Eres mi cebo. Cuando llegue aquí te paso por delante de sus narices hasta que me apodere de ese avión. ¿Y quieres que yo te ayude? Sé lo que haré por ti. ¿Y tú qué harás por mí? Cuando me vaya irás conmigo. ¿A México? A Ecuador. A México. Pero no enseguida. Antes tengo algo que hacer. Está bien. Esperaré el avión. ¿Cómo podemos quitárselo? Solo necesitamos las llaves. Las conseguirás fácilmente. ¿Cómo? Las tendrá en el bolsillo de los pantalones. Está bien. Se me ocurrirá otra cosa. Señor Steele, le dijiste a Marcú que yo estaba aquí, ¿verdad? Llámame Harry. Pista libre para el avión que está aterrizando. Pista libre para el avión que está aterrizando. Parece el avión que has estado esperando. Lo es. Un amigo mío. Anoche hablé con él por teléfono. Me pidió que le encargara una carga de combustible. Bien, ¿a quién se la cargo? A Moscú. Marcú. M-A-R-C-U. Y la quiere súper. Claro, súper. Bienvenido a Cuzco, la ciudad de la luz, señor Marcú. Oh, ¿es usted el hombre que me llamó? Me llamo Steele, Harry Steele. La joven de la que hablamos... La convencí para que se quedara y hablara con usted. Le dijo que yo vendría. ¿Y no se escapó? Le conté un cuento de hadas, le dije que le ayudaría a escapar, cosas así. Es usted muy inteligente, señor... Llámeme Harry. Ya no le necesito, solo dígame dónde está.
No me gusta parecer materialista en este asunto, pero Miucha ha visto mejores días. Penghouse, Slotis, lo que usen en Rumanía. Ah, ¿quiere su dinero? Lo tengo aquí. ¿Dónde está? Cuando yo lo tenga aquí, iremos a buscarla. Coja mi maleta. No tendrá ningún... Me he ocupado de todo. No tendrá ningún problema por no tener pasaporte si viene conmigo. ¿Y si no lo hago? Procuraré que las autoridades locales se ocupen de usted. No me deja alternativa. ¿Vendrá conmigo? Si regreso con usted, ¿qué me ocurrirá? ¿Por qué no podemos hablar en nuestro idioma? Está siendo cortés. No quiere que yo me aburra. No estoy aburrido. Hola, señora Winston. He preguntado qué me ocurrirá. Nada. Se trata tan solo de una formalidad. ¿Cree que nuestro gobierno es un atajo de bárbaros? Si voy con usted, jamás volveré a ver la luz del día. ¿Qué hace usted aquí? Tengo amigos. Nada me ocurrirá aquí. ¿Él? ¿Cree que él la ayudará? Puedo comprarlo como compro patatas. Usted, tráigame otra copa. Sí. Hacer cosas para usted es un placer. Doris Evenich. Lo mismo. A ese tipo que está contigo, lo tumbarás con eso, Harry. Es más fuerte de lo que parece. ¿No sabe que no se puede hacer a esta altura? Le estoy enseñando. Quiero hablar contigo. No. No me tratas bien. Mala suerte, Ed. Da que no venís comine. No haga eso. Elena. Da que no venís comine. Usted, cerdo, le he dicho que no haga eso. ¿Es necesario enfadarse? ¿Quién se enfada? Si me hubiera enfadado, podía haber hecho algo así. Soy tan impaciente. Debe tener las llaves en la chaqueta. ¡Manuel! Está borracho. Muy borracho. Oh, excepcional. Su habitación es la 218. Ponlo en algún lugar fresco y oscuro. Es la altitud. Es muy mala la altitud. ¿Ahora qué? Tu habitación es la 220. Está al lado de la de él. Hay un balcón en medio. ¿Quieres que yo consiga las llaves? ¿Por qué no tú? Si se despierta y te encuentra en su habitación, ¿no será él el que empiece a gritar? Quiero hablar contigo, Harry. Yo no quiero hablar contigo. Acerca de esa piedra que sé que tienes. ¿Por qué no te afeitas de vez en cuando? Te la compraré. Te pagaré bien. Podrás volver a casa. Oh, pobrecito, estás temblando. Al principio estaba tranquilo. Ahora es diferente. Quiero esa piedra. Ven a por ella. No olvidaré esto, Harry. No creo que lo hagas, Ed. Ni siquiera se movió. Tendremos que coger el equipaje. Dame las llaves. Hasta que estemos en el avión, no. Pensé que empezabas a confiar en mí, señorita Antonescu. Llámame Elena.
al aeropuerto. Muy bien. Siempre llegas tarde y me tienes esperando. Más fácil es llegar tarde de una cita que ir tarde. Claro. Siempre salgo. Yo lo sacaré de aquí. En cuanto se vayan, corre al avión, sube a bordo y abre el panel de mandos. ¿De acuerdo? Yo tengo costo, pero no tengo ese verbo. No tiene nada. Le falta plata. No tiene vergüenza. ¿Qué fue eso? A ver qué pasa. Vamos, pronto. ¡Apúrate! Vamos, pronto. ¡Por aquí! ¡Apúrate, hombre! ¡Vénganse! ¡Apúrate, con cuidado! ¡Vénganse! ¡Es peor! ¡Por aquí! ¡Vénganse! ¡Con cuidado! Charlie, hay combustible para 8 horas. Nos dirigimos a unos 16 kilómetros al otro lado de ese río. ¿Por qué paramos aquí? Creí que seguiríamos. Eso mismo piensan en Cuzco. Saben hasta dónde llegaríamos con 8 horas de combustible. Tendrán todos los campos vigilados y nos estarán esperando. Pero nosotros no llegaremos. ¿Dónde estaremos? Mira, no empieces a ser un incordio. Estoy aquí por una razón. Tú puedes cambiarte de ropa y venir conmigo o volver a pie. Es por ahí. Tengo derecho a hacer preguntas. Sí. Pero no las hagas. Me molesta. De calcetines más gruesos. Creo que te odio. Dijiste que me llevarías a México. Pero no dije cuándo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Has oído hablar del Machu Picchu? No. Es una antigua ciudad de los incas. Lleva más de 1000 años perdida. La verás mañana. ¿Por qué tienes tanto interés en ir a ese sitio? Ah, los alquileres son muy bajos. Yo quiero ir a México. Lo prometiste. Deja de fastidiar. Harry. ¿Sí?
Tengo frío. Sí. No. ¿De dónde eres, Gary? De California. Oh, California. Sé cosas de California. Todo. Todas las manzanas vienen de allí. Sí. Eso es. California. Es de allí de donde vienen. Sí. Y de Florida. Muchas manzanas. Verás, sé todo acerca de los Estados Unidos. Pregúntame algo. Pues, ¿quién cortó el cerezo? Abraham Lincoln. Creí que no lo sabrías. Tal vez debí afeitarme. Me gustas así. Por fin empiezas a comprenderme. Mañana volvemos al avión y a México. ¿Verdad? Hablaremos de eso mañana. Bueno, el aire es muy escaso por aquí. Estamos a 2.400 metros. ¿Ese sitio a dónde vamos? ¿Machu Picchu? ¿Y si hay alguien allí que te conozca? No habrá nadie. Tal vez algunos indios. No es un lugar turístico. Pocas personas van a Machu Picchu. Yo tampoco quisiera ir, te lo aseguro. Eso te mantendrá fresca un rato. ¿Quieres que te lleve en brazos, No. Me alegra que hayas dicho no. Ahí está. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Tiendas. Alguien ha llegado antes que nosotros. Tal vez solo sean turistas. No, te dije que nadie viene aquí sin alguna razón. La única razón es cavar. No me gusta la competencia. ¡Mamá, cállate! ¡Estoy con mamá, chica!
Es una especie de expedición arqueológica. Tenemos que ponernos de acuerdo. El avión se quedó sin combustible, ¿comprendes? Queremos gasolina. ¿Y tú y yo? ¿Qué parentesco tenemos? ¿Hermano y hermana? Nadie creería eso, ni siquiera yo. Me contrataste para pilotar tu avión, ¿de acuerdo? ¿Qué te ha pasado? Me caí. Tienes que vigilar dónde pones los pies. Son 3 kilómetros hacia abajo. Hola. Hola. Llévanos ante el encargado. Ahora no puedo. Han venido en un momento muy importante. ¿Hablas mi idioma? Lo aprendí en la Universidad de Cuzco. ¿Qué ocurre ahí abajo? Están sacando a la mamacuna, lo que ustedes llaman suma sacerdotisa. Encontramos su momia esta mañana. Yo no creo que los muertos se vayan a enfadar. ¿Algún tesoro? Aún no. Pero esperamos encontrar la tumba de nuestro último jefe inca. La gente lleva mucho tiempo buscando la tumba de Manco. ¿Conoce su nombre? Pero el tuyo no. Me llamo Pachacútec. ¿Y usted? Llámame Harry. Esperen, por favor. Doctor Murget, doctor Murget, han venido unas personas. ¿Unas personas? El doctor Livingstone, supongo. Me llamo Murget, no tenemos a ningún Livingstone aquí. Oh, ya comprendo, era una broma. Me llamo Steele, Harry Steele. Y la señorita Elena Antonescu. Vinimos en avión. El señor Steele es mi piloto. Perdimos el rumbo y nos quedamos sin combustible a unos 16 kilómetros. Unos nativos nos indicaron que estaban ustedes aquí, así que subimos. Necesitamos gasolina. Lo siento, no tenemos. Me temo que no nos serviría. Podríamos llamar a Tampu por radio, es nuestra base de suministro, y que envíen combustible. ¿Tienen un aparato de onda corta? Aún así, tardarían unos días. No nos importa esperar. Está bien. Este es el señor Lang, mi ayudante, la señorita Antonescu y el señor Steele. ¿Cómo está usted? Y el coronel Cardoza. Encantado. Conocerán a los demás, luego acabamos de hacer unos descubrimientos muy importantes. Son ustedes muchos, ¿verdad? Representamos a 3 museos y universidades, Nueva York, México y Lima. El coronel Cardoza representa al gobierno peruano. Su misión es procurar que no nos apropiemos de algún souvenir. Las normas son solo para los científicos, señorita. Para usted, toda la ciudad es suya. Gracias. Me la llevaré cuando nos vayamos. Oh, ¿se ha hecho daño? Oh, solo es un arañazo, nada serio. Llévela a la tienda de primeros auxilios. Por supuesto, doctor Murget. ¿Quiere que la lleve en brazos? Oh, no es tan grave. Qué lástima. La señorita Antonescu es... muy atractiva. Mis colegas y yo no vemos muchas mujeres atractivas. Parece que su ayudante no pierde el tiempo. Oh. No se preocupe, solo piloto su avión. Si tiene algún sitio para mí, quisiera asearme un poco. Hay un catre en la tienda de la radio. Le acompañaré. Cerramos la puesta de sol dentro de una hora. Espero que su estancia sea agradable. Desde luego, pienso pasarlo bien. No quisiera causar molestias. Oh, no, no, en absoluto. ¿Está bien dejarle el templo, doctor? Muy apropiado. No, le he presentado a Coritica, mi ayudante de laboratorio, la señorita Antonescu. ¿Cómo se hirió? Tropecé, caí contra una piedra. Entonces no es tan grave si no ha tocado la tierra. A esta altitud las bacterias son muy peligrosas. Bueno, echaremos una mirada a ver lo que hay. Oh, es suficiente, más que suficiente. Usted quiere curarme, ¿no? Sí, naturalmente, pero no quisiera molestarla. No me molesta, usted es médico. Médico no, doctor en arte y ciencia. Oh, ¿y es diferente? Pues sí, muy diferente. ¿Es suficiente? Sí. Desinfectante.
Yodo, mucho yodo. No, algo menos fuerte. ¿Yodo no? ¡Oh! Escuece. Su palacio está a punto, princesa. ¿Si quiere venir por aquí? Coritica la acompañará. Gracias por todo. Gracias. Quiero decir, de nada. Yuchukui. Paquequita. Yuchukui, pachaiquita. Lo siento, no la comprendo. Dice que entre. Es un baño. ¿Es tan pequeño? Se queda de pie, ¿comprende? Oh, sí, gracias. Es usted muy amable. Usted también. Diciendo. Dice que es usted hermosa. Oh. Vete, me estoy bañando. El aseo es cosa de los dioses. No, eres un descarado. Dejaste la ventana abierta, todos los vecinos se quejan. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Horas y horas. Mentiroso, siempre mientes. Ahora vete. Está bien. Jamás tendrás amigos con esa actitud. A propósito, tienes razón. Realmente eres Aya Kanka. Significa blanca como un pez muerto. Oh. Manamuna nicho kai mahtata. Iskauya runam. Ichaya remon pues runa semita. Iskauyarunam. No está mal. Los indios nunca han tenido tan buen aspecto. Pachacútec. Sí. Dile a tu hermana que entiendo el quechua muy bien. ¿Se ha ofendido? No. Es muy sincera. Me gusta. ¿De qué estabais hablando? Ha dicho que tengo la cara gris. Es una expresión que los indios usan para alguien en quien no se puede confiar. Un mentiroso, un tramposo o un ladrón. Tal vez se me empieza a notar. ¿Tú qué crees? Olvídalo, si has de pensarlo tanto. Además, ya sé lo que soy. Y no me preocupa. ¿Qué vas a hacer aquí, Harry? Convertirme en un hombre rico, deprisa. ¿Cómo? Esa tumba que han empezado a abrir. Dentro hay un trozo de oro con 119 diamantes puros y 243 piedras preciosas. Y son para mí. ¿Lo vas a robar? ¿Con esas personas observando? Tengo una ventaja. Sé que está ahí. Y sé exactamente dónde. Ellos no. Dime, ¿y si se lo digo yo? No lo harás. A menos que quieras volver a Europa con tus amigos. Tu única salida de Perú es conmigo. La única forma que puedo sacar el sol es con el avión. Para eso lo necesitaba. Nunca te he necesitado a ti. ¿Por qué no me dejaste en la selva? Lo había pensado. Has olvidado una cosa. ¿Ah, sí? La radio. Si llaman a algún sitio, tendrán información de nosotros. ¿Se te olvidó? ¿Sabes? Es curioso. Hace un rato intentaron usar la radio
Y no funcionó. Suerte, supongo. La civilización inca empezaba a desaparecer cuando se hicieron estos objetos. ¿Y la tumba de Manco? ¿Espera usted encontrar el sol? ¿Sabe usted del sol? Sí, algo. Todo el mundo sabe algo. El sol era un tesoro legendario de los incas. He oído hablar de eso. ¿Ha dicho legendario? Yo no creo que exista. Me imagino que hace tiempo se fundió y se destruyó. En arqueología aprendemos que los objetos hechos de metales normales perduran años, incluso siglos. Los objetos de oro no sobreviven a los que los hacen. La moraleja es que el oro merece fundirse. Depende de cómo se mire, señor Steele. Llámeme Harry. ¿Taita? Con su permiso. Por supuesto. Coritica está muy orgullosa de su raza. Cree en las antiguas costumbres. A la puesta del sol obedece las leyes inca. ¿La comida tiene algo que ver? Es una ofrenda para la mamacuna. Me encantaría verlo. Por supuesto. ¿Harry? La hija de Inti cantó esta canción cuando ella y las vírgenes del templo fueron reclamadas por el sol. Muy emocionados y que son felices. Mañana habrá miles de ellos. Encontrar la mamacuna ha sido un gran acontecimiento en sus vidas. ¿Y en la suya? Estoy acostumbrado a encontrar cosas bellas en parajes extraños. Es usted un hombre muy tranquilo. Hace que me sienta muy a gusto. Me alegra oír eso, Elena.
Yo espero que esté cómoda aquí. Mucho. Si hay algo que podamos hacer por usted. No, gracias. ¿Seguro? Sí, gracias. De nada. Bueno. ¿Y el hombro? Oh, bien. Ya no le duele. Hizo un buen trabajo. Tiene un tacto muy delicado. Los arqueólogos debemos ser delicados. Las cosas se convierten en polvo. Pero yo no. Al menos no por muchos años. No me refería a usted. Lo sé. Buenas noches. Buenas noches. Me gusta usted, doctor Murgen. Me gusta mucho. Aquí, le he estado buscando por todas partes. Dígame, doctor, ¿qué opina usted de la civilización inca ahora que ha tenido oportunidad de estudiarla? ¿Has llegado hasta aquí? Por mi olfato, chico, por mi olfato. Pues empieza a olfatear el camino de vuelta. Oh, no. Antes era muy divertido, pero esto es un negocio, Harry. Estoy aquí y me quedo. Bien. Sé cuándo estoy vencido. Los negocios son los negocios. Si fuiste lo suficientemente inteligente para encontrarme, también lo serás para ayudarme en un aprieto. Eres muy amable, Harry. ¿Es esto lo que buscas? Tú y yo, en nuestro pequeño negocio, nos hemos reunido y hemos nombrado un nuevo presidente del consejo. Estos 6 votos son para mí. Siéntate. Ahí. ¿Alguien más sabe dónde estoy? Ni siquiera te buscan. ¿Te sientes mejor? ¿Por qué no me buscan? El tipo al que le robaste el avión no te ha denunciado. No quiere que los suyos sepan que la ha pifiado. Eso mismo creo yo. De todos modos, estás limpio. Menos conmigo. ¿Qué pasa contigo? Te llevo la delantera. Antes estaba detrás de ti, pero ahora ya no. Para empezar, dame esa piedra. ¿Y si digo que no? Harry, estoy tan enfadado que te podría agujerear la cabeza y después dar 1000 explicaciones. Con tu historial, todos me creerían. Dame esa piedra. ¿Y ahora qué? Ahora hablaremos. Me enteré en Cuzco de que estaba esta expedición. ¿Hasta dónde han llegado? Están a punto de entrar en la tumba principal. ¿La tumba de Manco? Eso parece. ¿Está ahí el sol? Eso es lo que dice la piedra. Muy bien. Pero que muy bien. Aprovechando que estás tan contento, ¿qué haremos tú y yo? Al 50%, justo la mitad. Conseguimos el sol y salimos de aquí juntos. Y al llegar a un lugar civilizado, lo dividimos en 2 partes. No consigo imaginarte dándome la mitad. Si no te fías de mí, no duermas por las noches. ¿Y
la chica qué? Me gustan las chicas. Esta, por lo que he visto, podría colmar todas mis aspiraciones. Eres un cerdo, Ed. ¿Y tú, Harry? ¿Eres un buen chico? Vamos. Será mejor que conozcas a la gente mientras invento una razón para que un gorila como tú esté aquí. No olvidaré, Harry, tu buen corazón. ¿Doctor Murhead? Este es Ed Morgan, un amigo mío. El doctor Murhead es el encargado de la expedición. Bonito lugar tiene aquí, doctor. El señor Morgan ha traído la gasolina que necesitaba de Cuzco. Pude enviar un mensaje por la radio del avión poco antes de aterrizar. No sabía si lo habían recibido o no. Me enteré y decidí traerla yo mismo. Haría cualquier cosa por el grandullón. ¿Cómo supo que estábamos aquí? Quizá encontró al hombre que enviamos río abajo. Eso es lo que ocurrió. Me dijo que mi amigo estaba aquí y que me necesitaba. Y aquí estoy. Eso es amistad. Un amigo como Morgan es todo lo que necesita un hombre. O más. Tendremos que instalarle en algún sitio. Oh, me quedaré con mi amigo. No nos gusta estar separados, ¿verdad, Harry? Apenas puedo dormir por las noches. A propósito, doctor, nos iremos pronto, pero he pensado que ya que estamos aquí, podría cazar un poco. Quizá podría prestarme un rifle. Estamos a demasiada altura, no hay presas por aquí. Encontraré algo a qué dispararle. No tenemos armas de fuego. No nos sirven. Lástima. Bueno, así es la vida. Iremos de caza en otra ocasión, tal vez. Te lo aseguro. Doctor Murhead, el doctor Méndez quiere verle a usted y al coronel Cardoza en la tumba principal. Oh, sí, sí, disculpen. Con permiso, señorita. ¿Le importa que eche una ojeada? No le estorbaré. Soy tan manso como un ratoncito. ¿Si le interesa? ¿Interesarme? Soy un gran amante del arte. Me pasaría la vida en los museos, si pudiera. Ese Morgan, ¿qué hace aquí? Ya sabes lo que hace. Tú no eres bueno, pero él es algo especial. Qué curioso, le gustas. Harry, nunca te he pedido un favor, pero lo hago ahora. ¿Por qué no nos vamos tú y yo, los dos solos? ¿Y perdernos los bailes nativos? No te lo volveré a pedir. Lo que pase desde este momento es asunto tuyo. El doctor es agradable, ¿verdad? Muy atento, muy gentil. He notado que está entusiasmado contigo. No deja de decir sí, señorita, no, señorita. No me sorprendería que te pidiera que te cases con él. Sí, no me sorprendería nada. De ese modo entrarías en los Estados Unidos. Tal vez no en Nueva York, él es de Boston. Creo que Boston te gustaría. Solo tienes que quedarte aquí cuando yo me vaya. Será tu gran oportunidad. Una chica como tú está hecha para alguien como yo, y lo sabes. Ten contento al doctor hasta que estemos a punto de irnos. Puedo vivir sin ti. ¿Sabes por qué? En mi país, cuando quieres saber qué clase de hombre va a ser un niño, observas a su padre. Morgan podría ser tu padre. Puedo verlo a él en tus ojos. Algún día ya no serás Harry, serás él. Soy demasiado alto para parecerme a Morgan. Para ser tan alto, eres el hombre más pequeño que he conocido. ¿Sabes leer esto? ¿Tú no? Oh, sí, como un libro. Quería saber lo que piensas tú. Tú tienes la piedra. Parece que tendré que depender de ti. Sí, así va a ser. Déjalo todo en manos de tu viejo amigo. ¿De acuerdo, amigo? Claro, eres mi amigo. Está oscureciendo. No sé por qué, pero siempre me muevo mejor en la oscuridad. Recobro la vida. Como un murciélago. Cuidado, Harry. Intento ser agradable. ¿Por qué? Está bien, déjalo. Podría ser importante. Muy pronto desearás que sea agradable. Ya te avisaré.
Me alegra mucho que esté oscureciendo. Nadie ha ganado un pavo a la luz del día. Ganaremos mucho dinero. Llevo 14 años oyendo hablar de ese sol. Sí, nos sentaremos y lo devoraremos como un pollo. Un trozo para ti y un trozo para mí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ojalá pudiéramos entrar en esa tumba esta noche. ¿Qué estás mirando? Una especie de espejo. ¿Eh? Estás perdiendo el juicio. Aquí no hay ningún espejo. Te está afectando, ¿eh? Pensar en ese sol. Lo que sentirás al tenerlo en las manos. $1,000,000. Piénsalo, Harry. $1,000,000 entre las manos. Tiemblo solo de pensarlo. Solo es dinero. Oh, solo, dice, y yo no dejo de temblar. Está ahí, esperando. No sé cómo puedes estar tan tranquilo. Estoy pensando. Piensa de pie, como yo. Es mejor estar tumbado. Así no vomitaré. Encontraría aquí a Cory Tika. Quería pedirle un consejo. Se ha ido, pero tal vez yo le pueda aconsejar. No me sorprendería eso acerca de usted. ¿Qué consejo puedo darle? Se lo diré luego. ¿Sabe lo que es esto?
Se llama el Intihuatana, el lugar donde el sol está atado. Está en tal posición que una vez al año el sol se refleja exactamente en el centro. La mamacuna solía ocultar el sol de piedras preciosas, y cuando el sol tocaba el centro de la piedra, ella lo sostenía en alto como símbolo de que, una vez más, el sol era prisionero de los incas. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Qué ha dicho? No, no soy un experto en peticiones de mano. Ese era el consejo que quería. Pero usted no me conoce. Esa no es una respuesta. No, no soy como cree. ¿Sabe dónde trabajaba antes de venir aquí? En un sitio en La Paz llamado Club Granada. Abajo había un conjunto con músicos muy cansados. No me gustaba subir escaleras. A mí tampoco. No me está escuchando. Oiga, durante 2 años, casi 3, he estado intentando llegar a los Estados Unidos. Y le aseguro que una mujer es incapaz de conseguirlo sin la ayuda de un hombre. Y no tengo dinero para pagar esa ayuda. Ahora me está escuchando. Sí, pero eso no cambia nada. ¿Está usted loco? No, solo decidido. He perdido demasiado tiempo. De pronto me di cuenta cuando la conocí. Esto es importante para mí. No nos conocemos, pero es importante. Usted quiere ir a los Estados Unidos. Conviértase en mi mujer. Me llevaría a Nueva York. A donde quiera. A California, tal vez. Donde tienen todas las manzanas. Se refiere a las naranjas. ¿Ah, sí? California es famosa por sus naranjas. ¿Puedo preguntarle una cosa? Una cosa importante. Dígame, ¿quién cortó el cerezo? ¿George Washington? Parece la tumba principal. Necesitaremos máscaras. Solo podrán entrar los miembros de la expedición. Los demás deben esperar fuera. ¿Qué se ha creído? Tenemos tanto derecho como cualquiera a estar aquí. Díselo, Harry. Díselo tú, bocazas. Está bien, me he puesto un poco nervioso. Perdone. Debe salud. Mire, el sol. Estrellado en la piedra. Se acabó la leyenda del sol dorado. La leyenda no decía que era de oro. Ahora sabemos por qué. Yo jamás creí en ello. Yo sí. Mi pueblo sí. No, no hay ningún error. Este no es el sol auténtico. Doctor Pérez, venga a ver esto. ¿Había visto algo así antes? Es un grabado. Parece de cuarzo.
Mankowinka widi hokim taris hat. ¿Qué está diciendo? Que han abierto la tumba y es la de Manco. Piwanan patay tahal horienti. Algo acerca de un sol. Hoknin har rumimantan kahar. Amania watichu. Wahakuna. Pachumichi wa mun har yahi nichi. Puchu kanampa. Horienti hamuptin. Layanachik kusu kisu sasun. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con el sol? Esto te sentará como una patada en el estómago, Ed. Han encontrado el sol. Muy bien, pues les ahorraremos las molestias, se lo quitaremos. El problema está en que no vale la pena. ¿Eh? Está hecho de piedra. ¿Qué? Ya sabes. No esté triste. Hemos esperado centenares de años para que encontraran el sol dorado. La leyenda dice que cuando se vuelva a depositar en el templo del sol, solo entonces el pueblo inca volverá a ser grande. Aquí arriba no hay donde ocultarse. Será mejor que me hables ahora. No hay nada de qué hablar. Empecemos con el sol. Solo es una piedra. Eso debe ser duro para ti, después de venir de tan lejos. Me adapto a las situaciones rápidamente. Además, tal vez he encontrado algo que lo sustituya. Eso es lo que quiero saber. ¿Te refieres a mí? Precisamente. Dime una cosa. Si el sol fuera de oro en lugar de piedra, ¿lo robarías? Una vez intenté dejar de fumar. No dio resultado. Los hábitos son difíciles de romper. Lo robarías. Eso es lo que realmente quieres, Harry. Esa clase de emoción. No a mí. Bueno, me iré por la mañana. Adiós. ¿Te quedas aquí? ¿Murgel? Ya sabe la verdad. Se lo dije. Quiere casarse conmigo. Pues admiro su gusto. Si estás por aquí cuando me vaya, dime adiós con la mano. Harry. ¿Quién cortó el cerezo? Abraham Lincoln. Eres un embustero.
Tranquilo. Tranquilo, muchacho. No pensarías que iba a creer que el sol solo era una piedra. Te conozco demasiado. ¿Ahora qué, cerdo? Abre la caja fuerte. Esto no me gusta, Ed. Pues peor para ti. Ladrones. Los indios han acorralado a Morgan en la parte oeste de las ruinas y no hay señal de Steel. Voy enseguida. Tenemos que organizar una búsqueda por toda la zona. Phil, a ver si consigue que funcione la radio. Bien, ya he enviado un hombre a Tampu. Coronel, debemos movilizar a todos los hombres de aquí. Sí, señor. Hola, amigo. Sabía que vendrías por aquí. Hola, Harry. ¿Qué piensas hacer, amigo? Estoy acabado. La altura. Un anciano como yo no sirve. Tú lo dijiste, recuerdas, ¿verdad? Que sería demasiado para mí. No lo has hecho tan mal. Sí, aguanté un rato. Como en los viejos tiempos. Debiste verme en los viejos tiempos. Sí. Me imagino que eras muy duro. Bien, dámelo. Te haces viejo, Harry. No sabes cuándo empieza, pero... pero un día cuando te descuidas, la gravedad te vence y te atrae hacia abajo.
Tu propio peso es demasiado para ti. Todo lo que tienes va hacia el suelo. La gravedad es terrible, Harry. Harry, Harry, Harry. Hay suficiente para los dos, para los dos. El ganador se lo lleva todo y ese soy yo. ¿Qué lo ha devuelto? Yo no me lo llevé. Solo lo encontré y lo recuperé cuando Morgan intentó robarlo. Tengo un testigo que lo puede probar. ¿Pudo haber escapado? Sí. Bueno, supongo que encontrarlo significó más que quedármelo. Además, es un poco llamativo para mí. ¿Y qué hay del hombre que estaba con usted? Cometió un error. La gravedad lo venció. Tal vez aún esté cayendo. Doctor Murhead, con su permiso, quisiera poder devolverlo al Templo del Sol. Claro. A menos que el coronel Cardoza sea comprensivo, podríamos tener un noviazgo largo. Siento no disponer de un anillo, pero esto te bastará por ahora. ¿De dónde lo has sacado? Se me metió en el bolsillo cuando estaba en la tumba.